¿Cómo están, amigos de DGSTV? Gracias por estar con nosotros como todos los días, como todas las tardes y sobre todo como todas las noches. Recuerda, DGSTV ya transmite las 24 horas del día. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio con nuestro orgullo escolar. Así es con nuestros alumnos de secundarias técnicas y hoy le toca el turno a una escuela del sur de la Ciudad de México y ellos nos van a platicar acerca de su experiencia en la secundaria, en la educación secundaria técnica. Ya están a punto de retirarse y también hay alumnos del segundo grado que, bueno, pues prácticamente les van a pasar la estafeta a los chavos que se quedan. Vamos a conocerlos más adelante. Antes de conocerlos, les voy a recordar que nosotros nos encontramos en Facebook como DGEST Educativa. Por favor, entra y regálanos un like. Y también recuerda que todos los programas que nosotros realizamos aquí en el estudio de televisión de la Dirección General, todos los programas se suben en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como DGEST Media. Así que por favor entra, síguenos y no te pierdas toda la programación que tenemos pensada, diseñada y creada para ti, alumno de secundaria técnica. Y bueno, ya es tiempo de conocer a los alumnos que nos visitan de la técnica número 79. Ya los escucharon, técnica número 79 presente esta mañana aquí en DGEST TV. Oigan, así como ellos, ustedes también pueden venir a este espacio a platicarnos acerca de sus vivencias, acerca de todo lo que están realizando en sus escuelas, proyectos, toda la currícula que están llevando en su escuela. Por favor, es muy importante para que también sepamos y toda la gran comunidad de secundarias técnicas sepan de las actividades que ustedes están realizando en sus planteles. Y bueno, vamos a conocer cómo se llaman los alumnos que nos visitan esta mañana. Vamos a comenzar a mi lado izquierdo y terminamos nuevamente conmigo para comenzar con las preguntas. Adelante. Hola, mi nombre es Kari. Mi nombre es Wetzali. Mi nombre es Luis. Mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Vanessa. Muy bien, todos ellos de la técnica número 79. Y bien, a ver, platíquenos, ¿quiénes son de segundo y quiénes de tercero? Nosotros tres somos de tercero y ellas dos son de segundo. Ok, vamos a comenzar entonces con ustedes, chicos, que son de tercero. Platíquenos, por favor, la experiencia que se llevan a lo largo de estos 3 años de esta educación secundaria técnica en la número 79. Bueno, pues a lo largo de los 3 años que yo he estudiado en esa escuela, me llevo muchos recuerdos y muchos proyectos que llevamos en pie. Por ejemplo, con la profesora de ciencias en el primer año, tuvimos la oportunidad de participar en un concurso que se llama GLOB, que es el estudio de las nubes y de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y pues fuimos a concursar, dimos nuestro proyecto y todo salió bien, nos felicitaron porque hicimos un buen trabajo. Es muy cierto, fíjate que el proyecto que comentas de GLOB, no todas las escuelas secundarias técnicas pudieron participar, sin embargo una de las importantes fue la 79, vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Ajá, vamos a escuchar tu experiencia. Pues hace un año también junto con ese de GLOB, igual armamos un proyecto que nos invitaron a como un concurso que fue llamado Meteorito, también fue participando la Embajada de Estados Unidos. Entonces pues también hicimos, pero ya como que más a fondo, con más tecnología, ya fue un poco más avanzado y eso lo que fuimos avanzando en todo, como medio año. Muy bien, adelante. Bueno, yo no estuve en esos proyectos, pero pues sí estuvimos en otros proyectos, los cuales, pues sí, uno de ellos fue en el taller de acuicultura, el cual pues intentamos, procuramos meter y cultivar más peces y peces. Muy bien, bueno, tomando en cuenta de que ya nos platicaron acerca de 3 proyectos muy importantes, alumnos de tercer grado, ¿ustedes se imaginaron cuando todavía estaban en la primaria, se imaginaron que iban a tener un aprendizaje distinto, este tipo de aprendizaje en la secundaria? ¿Qué pasaba por sus mentes? Pues sinceramente no, primero los nervios del examen y saber primero si íbamos a quedar, porque esa escuela es muy buena escuela por los talleres que lleva, porque no todos los talleres allá en Xochimilco
es la única escuela que lleva acuicultura. Uh-huh. Es un taller que no se encuentra muy fácilmente y que no puedes obtener el lugar que tú quieres, ¿no? Entonces, primero, el pasar el examen, pues sí eran un poco de nervios al no saber si sí vas a quedar o no. Y ya después, saber que sí quedas y que tú sabes que ya quedaste en ese taller, pues sí es de mucho gusto porque muchos quieren ese lugar y no todos lo obtienen. Efectivamente, es una de las escuelas más destacadas de nuestra comunidad de secundarias técnicas, tomando en cuenta de que tiene la mayoría de los laboratorios. ¿Por qué? Por ejemplo, como lo que ustedes están comentando, acuicultura, no todas las escuelas por cuestión de espacio lo tienen, ¿no? También ustedes tienen apicultura, que es una rama que en otras escuelas, al menos aquí en el centro de la Ciudad de México, no la hay. Entonces, salvo su mejor opinión, yo creo que ustedes son privilegiados de haber estado en la técnica número 79, puesto que tienen muchísimos proyectos que algunas otras escuelas, como ya lo mencioné, por ejemplo, los espacios, la cercanía aquí al centro, no los podría tener ni siquiera teniendo una sede alterna como lo tiene su escuela, ¿no? Que son dos espacios, ¿no es así? Y bueno, a ver, vamos a escuchar las voces de las alumnas de segundo grado. Oigan, ya prácticamente están a un año de terminar la educación secundaria técnica. Es muy importante y de verdad algo que destacar, que los concursos y sobre todo la enseñanza que se llevan sus compañeros de tercer grado, pues prácticamente a ustedes les están cediendo la estafeta y tienen una responsabilidad importante porque hay que no dejar de lado todo lo que realizaron sus compañeros en este año, ¿no? Entonces, platíquenos, ¿ustedes ya han tenido algún proyecto en primero y segundo año? Pues yo en primero participé con esta Betsali, mi compañera de tercer año, uh-huh, en su proyecto, y en segundo pues estuvimos también en el proyecto estableciendo como una caseta meteorológica que hicimos en Meteorito. Y en el proyecto de Globe estábamos haciendo una cocina, pero que se calentara por medio de luz. Sí. Y que calentara comida normal, como un microondas, pero al aire libre. Pues yo no he participado en ningún proyecto de los que mis compañeras han participado, pero pues he participado con mi maestro de taller de acuicultura, también con peces, para ver la mejor producción y cuál es su mejor reproducción y todo eso, para que pues también ayudar a los peces que están en peligro de extinción y para que no se extingan. Así es. Oigan, ¿y cómo fue que les dijeron, oye, fíjate que vamos a realizar un proyecto o nos llegó una convocatoria? O sea, yo quiero resaltar que nos digan cuál es la parte importante donde a ustedes les llama la atención y deciden llevar a cabo la participación en estos proyectos. ¿Quién nos quiere platicar? Pues un día nos llegó una convocatoria de la fotografía, que debíamos subir una fotografía de la naturaleza o algo cultural de nuestro país, y la debíamos subir. Y se llama Sentimientos de México. Ajá. Sentimientos de México. Y pues siento que es como algo lindo porque estamos como representando y admirando pues lo que tenemos en México y pues ya. Bien, es muy cierto, este concurso lo organiza la Secretaría de Gobernación y se llama Sentimientos de México. Es el tercer año que lo organizan y lo mejor de todo es que siempre nos tienen en primer lugar, porque a nivel nacional, Secundarias Técnicas de la Ciudad de México es quien envía alrededor de 100,000 fotografías cada año. El año pasado quedamos en segundo lugar y el primer año quedamos en tercero, entonces esperamos que este año que viene quedemos en primer lugar, ¿no? Bueno, sigamos platicando entonces acerca de cómo es que les llegan a ustedes los proyectos, cómo es que los convocan. Pues primero yo conocí a la profesora muy bien y siempre participaba mucho en su clase porque se me hacía muy fácil la materia, así que empezaba a platicar como más avanzado con la profesora porque ya me estaba empezando como a aburrir eso, y en eso me invitó a que formara parte de un proyecto con otras compañeras, y pues yo acepté porque pues era divertido y más aparte pues me atraía la materia.
Así que acepté y empezamos a hacerlo con mis compañeras. Aparte que te deja un importante conocimiento, ¿no? Sí. Fíjense que previo a la gente que nos está viendo, previo a que entráramos al programa, yo platicaba con los alumnos y por supuesto con quienes los acompañan, de que a veces y muchas veces es algo normal que alguna materia nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O nos es difícil poder comprender cuando el profesor nos está explicando algo. Una de las partes importantes de cuando tenemos esta dificultad es acercarnos con un compañero, con el que mejor nos llevemos o con quien sepa más para que nos explique, porque sí, es muy cierto, la diferencia de edades es un factor muy importante y hay así como que una cierta barrera, ¿no? Entonces, platíquenos cómo ustedes vencieron esa parte de cuando alguna materia les fue difícil. Bueno, yo les podría decir que cuando a mí me costaba una materia, que en segundo fue mucho, mucho, peleé con matemáticas, peleé demasiado porque pues sí me fallaba demasiado, pues como que no le entendía al profesor, entonces como que me fui entrando más en la materia, iba pidiéndole igual ayuda a algunos compañeros, iba investigando poco a poco cómo se hacía y pues así poco a poco fui saliendo de la materia y saber cómo se realizaban cada problema o cada ecuaciones que nos ponían. Bueno, pues yo en este año, pues una de las materias que más me costó trabajo fue la de química. Pues en esa materia pues sí me costaba un poquito de trabajo, pero pues sí, como mi compañera, cada vez pues me costaba trabajo y me iba yo adentrando un poquito más y a entenderle como a esos problemas de balancear, de problemas. Entonces pues sí, como que preguntaba a la maestra, preguntaba a mis compañeros y pues sí, ya como que sí se vence un poquito eso. Y pues yo en primer año tenía mucha dificultad en la materia de inglés porque no entendía nada de lo que decía la profesora, literal. Y pues le pedí ayuda a mis hermanos, que iba como a un curso de inglés y él ya sabía hablar concretamente. Así que le pedí ayuda y ya fui adentrándome más y pues ahora ya lo domino un poco más. Muy bien, ¿en tu caso? En mi caso, pues ahorita la materia que se me dificulta es matemáticas. Son divertidas y así cuando les entiendes y así, pero pues yo voy después a cursos y así, ya es como voy entendiendo un poquito más y ya me van explicando un poquito mejor. En mi caso, la que también me costaba trabajo era inglés, porque nunca lo había llevado, entonces era como que una materia nueva para mí y nunca lo había puesto en práctica, entonces tuve que buscar cómo ponerla en práctica y tratar de estar repitiendo, porque al pronunciar no podía, entonces sí tuve que buscar otras alternativas para poder ir y salir adelante con esa materia. Bien, chicas de segundo grado, ¿qué esperan o qué traen en mente como proyecto y qué esperan del siguiente año? Pues ya están prácticamente, maestro, no me dejará mentir, a 15 días más o menos, 20, de terminar ya la educación secundaria técnica y bueno, en este caso de las alumnas, pues ya pasar a otro grado. ¿Qué esperan, chicas? ¿Qué traen en mente? Pues yo espero pues entenderle mejor a las materias y así, porque es como un avance de las mismas materias anteriores, pero como eso, pero más avanzado, y pues así para aprender mejor y para ir al Comipems. Exacto, ya desde ahorita váyanse preparando. Adelante. Pues yo lo que espero de tercer año es saber más sobre la escuela y saber más sobre otras materias y conocer nuevas cosas y nuevos proyectos en toda la escuela y seguir representando a mi escuela. Bien, y bueno, ustedes, alumnos de tercer grado, pues ya prácticamente a punto de despedirse, a punto de ya formar parte del exalumnado de secundarias técnicas. Ustedes ya se llevan aprendizaje, se llevan muchísimos amigos, se llevan buenos momentos, momentos tal vez complicados, momentos que tomemos en cuenta que probablemente no van a regresar, porque la educación secundaria es una parte importante en nuestro haber, en nuestro ser,
porque bueno, es la adolescencia, es donde empezamos a experimentar cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestro cuerpo también, hay muchísimos cambios. Pero, ¿ustedes qué le van a dejar a su escuela? Bueno, pues de mi parte, creo que con los proyectos que realizamos en primero, les podemos dejar una a los de segundo y ahorita a los de primero y los que van a entrar después de nosotros, que en nuestras paredes se hizo lo de poner plantas que fueran medicinales y que nosotros pudiéramos dar, y si alguien se sentía mal, pues hacerles test o algo así. Entonces esas plantas ya están cultivadas, ya se pueden cultivar, entonces las dejamos y eso les puede ayudar a las demás generaciones por si se llegan a sentir mal. Así es muy importante lo que comenta la alumna, porque bueno, nosotros como Secretaría de Educación Pública no podemos medicar a ningún menor de edad, entonces si utilizamos el método nativo, por así llamarle, la herbolaria, eso sí lo podemos hacer, ¿no? Un té con un remedio natural, y es bueno saber, porque no me digan que no, nuestras abuelitas, pues tómate un tecito, y con eso nos hacía sentir mejor, ¿no? Bien, adelante. Bueno, pues yo lo que les dejaría, pues tal vez sería como el cuidado de algunas especies, ¿no? Por ejemplo, en el sector, pues cuidamos y procuramos siempre tener los árboles bien, procuramos siempre tener los estanques limpios, procuramos. Entonces, pues sí es lo que les dejaríamos, que sería como una estancia para ellos que sea buena. Pues yo lo que les dejaría a mis próximos compañeros, pues serían todos los buenos profesores que tenemos, porque sí hay unos profesores que sí son muy buenos, todos los aprendizajes, todo lo que van a aprender mucho adelante, todo, absolutamente todo, porque todo es muy bueno de la escuela, también nosotros somos buenos y también podemos aprender y seguir adelante. Bien, yo estoy muy seguro que ya cuando sea su último día, a sus compañeros de segundo grado les van a decir, ahí te encargo mi escuela, ¿no? Bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este programa con nuestros alumnos. Y bueno, déjenme platicarles, chicos, que nosotros, el equipo de GSTV, ya estuvimos en su escuela, ya la conocemos. Y todo lo que ustedes nos están comentando es muy cierto. Es una escuela muy grande, es una escuela del cual tiene muchísima producción. La comunidad, la gente de los alrededores los apoya mucho y es algo muy bueno, ¿no? De verdad, esperemos que ustedes continúen con este camino de sabiduría, por supuesto de aprendizaje, y que el día de mañana que ya sean exalumnos, no se olviden que este espacio siempre va a estar abierto para ustedes, para que nos vengan a platicar acerca de todos sus logros académicos y todo lo que estén desarrollando ya como exalumnos de secundarias técnicas. Y ustedes, chicas, tienen una carga muy muy fuerte que les dejan sus compañeros de tercero, puesto que ya han participado en muchísimos proyectos importantes, y bueno, ahora a presentar a ustedes proyectos sustentables, que es una parte fundamental para nuestro futuro. ¿Sí? Bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final, pero no sin antes, como es costumbre, hay un espacio para que ustedes envíen saludos o algún comentario extra que quieran hacer. Vamos a comenzar a mi izquierda y terminamos de este lado, y ahora sí ya para despedirnos. Adelante. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los televidentes y pues esperemos y les haya gustado que estemos aquí con ustedes. Nosotros les venimos principalmente a decir lo que nos llevamos bueno, y creo que la escuela Secundaria Técnica 79 tiene muy buen nivel académico para que ahí puedan ir. Pues yo quiero hacer un comentario sobre la escuela. A mí la verdad lo que más me gusta de la escuela es todos los talleres que tiene, porque dicen que son tres escuelas apícolas, bueno, no apícolas, no, que tienen apicultura. Ajá, no, sí, apícolas que tienen todos esos talleres, el taller de las abejas, porque también es un, como las abejas ya también están en peligro de extinción, pues también procuran también tenerlas y cuidarlas para poder llegar a la producción que necesitan, que es la miel.
Es muy cierto, perdón, voy a agarrar unos segunditos más. Es muy cierto lo que comentas, son solamente 3 escuelas de las 119 en la Ciudad de México que tienen apicultura, que por cierto me voy a adelantar para el próximo ciclo escolar. Durante todo el año vamos a tener un programa especial, vamos a reforzar la importancia de las abejas en nuestro entorno. Entonces, por supuesto que la técnica número 79, esperemos que nos abra sus puertas y por allá vamos a andar grabando algunos documentales. Bueno, pues igual, gracias por la invitación. Pues igual, yo al menos les digo que la escuela es una muy buena, ya que también por los talleres los maestros son muy buenos, muy accesibles, porque pues si tú tienes alguna duda, ellos te ayudan. Pues sí, igual todos los compañeros pues no son muy buenas personas. Igual en los talleres pues sí son muy buenos, ya que pues no todas las escuelas lo tienen. Entonces es una escuela muy muy bonita. Tal vez la escuela es grande, un poco pequeña, pero es grande en que es grande en conocimientos y en que nos gusta participar en muchos proyectos y muchos eventos. Entonces, pues yo agradezco a ustedes y también a mi familia por haberme traído, y a los profesores más que nada por haberme invitado y haberme apoyado en todo esto. Sí, siento que sin ellos no estaría aquí, y más aparte la escuela también me ha apoyado mucho en términos escolares, tanto como sociales. Y siento que si yo hubiera elegido otra escuela, tal vez ahorita no tendría las oportunidades que tengo, y que cualquier persona que quiera entrar a esta escuela tiene muchas oportunidades, porque bien no se trata de la escuela, se trata del alumno. Bueno, pues gracias por la invitación, y pues sí, la escuela es muy buena por los talleres, porque pues sí, es algo como cultural que tenemos, y aparte tenemos torneos como de fútbol, voleibol, handball, y pues no solo se emplean en los talleres y así, y pues también las materias son muy buenas y pues los maestros también son muy buenos. Cuando tenemos dudas nos ayudan a resolverlas para no tenerlas y para tener un mejor conocimiento. Oigan, ¿qué creen? Que se me fue algo bien importante. Nos vamos a tener que agarrar unos 2 minutos porque no hablamos de los talleres ni del, bueno, ahora laboratorios tecnológicos. ¿Qué les parece? Nos agarramos 2 minutitos más. Sí, platíquenos brevemente, cada uno de ustedes, laboratorio tecnológico, y cuál fue el proyecto que más les ha gustado. En este caso, hasta ahorita, ustedes dos que son de segundo y ustedes de tercer grado. Comenzamos aquí, terminamos del lado izquierdo. Adelante. Pues creo que fue el de fotografía, porque pues nada más he participado como en ese, pero pues también los demás pues me llaman la atención, porque pues son muy padres y hay como, ¿cómo se puede decir? Hay como mucho interés en ellos, y pues sí hace falta que hayan más de esos proyectos. Pues a mí el proyecto que más me ha gustado ha sido el de meteorito, porque pues nos ha enseñado muchas cosas, cómo ver el pH del agua y cosas así importantes sobre otros tipos de cosas que en la escuela no aprenderías. Más que nada los aprendes gracias a profesores que te apoyan y cosas como esas. Pues nosotros somos del taller de acuicultura. Aquí nosotros, pues uno de los proyectos que a mí me gustó más fue la sustentabilidad de los peces. Entonces, ya que pues de ahí también se saca un poco de cosas para poder seguir como administrando los talleres. Entonces, porque cuando se tienen los peces, se venden, entonces eso pues sí ayuda a que se compren más y se esté sustentando el taller. Pues yo quiero hablar del laboratorio de ciencias. A mí me parece muy bonito, bueno, no muy bonito, sino que
Tenemos los materiales necesarios para hacer los experimentos que se requieran hacer para también nuestra práctica y saber un poco más de los conocimientos de algún tema. Creo que a mí la parte que más me gusta es nuestro sector acuícola, que es donde tenemos los estanques grandes, y en los estanques grandes pues cultivamos la tilapia, que es la que nos estaban enseñando a producir y a cuidar, ¿no? A cuidar la especie. ¿Por qué? Porque nosotros de ahí podemos sacar para nuestra alimentación. Ahora ya la escasez de alimentación está muy fuerte, entonces ese taller nos ayuda mucho a que nosotros tengamos esa parte que de donde podamos sacar provecho y podamos tener alimentos. Así es, bueno, ya nos ampliamos tantito más. Está con nosotros uno de los profesores de la técnica número 79. Y bueno, bien, vamos a conocerlos. Maestro, díganos por favor su nombre. David Mendoza Hernández. Bien, profesor, la idea principal de que esté con nosotros esta mañana, bueno, es agradecerle principalmente el hecho de que acompañe a los alumnos que están aquí con nosotros, una. Y la otra, que estaría de maravilla que usted sea el portavoz de toda la escuela para desearles sobre todo mucho éxito a los alumnos que ya están de tercero, los que están aquí prácticamente representando a toda la escuela, y por supuesto, bueno, pues escuchar de viva voz a alguien que ha convivido con ellos por ya mucho tiempo. Sí, ellos son muy buenos alumnos, siempre yo creo que demostraron un buen desempeño, una buena actitud. Entonces, pues yo les deseo lo mejor, que se sigan preparando, que siempre se diviertan, que investiguen, como hace rato mencionaban, que si se les dificulta una materia, ellos busquen la forma de encontrar la solución y que siempre se preparen. No hay mejor logro en la vida que el estudio, el conocimiento, la preparación. Esos son mis mejores deseos. Yo como maestro les corregí tal vez la letra, les enseñé algo de tecnología, algo de pez, armaron un acuario conmigo en primero. Entonces el medio ambiente lo tenemos que cuidar, ustedes saben cómo está todo a nivel mundial, y pues yo creo que eso, si lo aprenden y lo llevan a cabo, va a ser muy bueno. Así es, qué bueno, la verdad, maestro, qué bueno que está aquí con nosotros, qué bueno que los acompañó, como le dije al principio. Y bueno, chicos, pues no me resta más que agradecerles su presencia, sobre todo a los padres de familia, quien los acompaña detrás de cámaras. Muchísimas gracias por estar siempre con nuestros alumnos y traerlos pues de la mano como debe ser, ¿no? De verdad, muchas gracias, chicos, a echarle ganas. El Comipems está a la vuelta de la esquina y esperemos que obtengan el puntaje completo para que después estén nuevamente por acá con nosotros y platicar acerca de esta experiencia. Bien, bueno, y por supuesto también quiero agradecer a su director por las facilidades que les brindó para que esta mañana puedan estar aquí con nosotros en DGSTV. Nuevamente, gracias y mucho éxito. Maestro, muchas gracias. Nos vamos, yo soy Ricardo Martínez, agradezco mucho a la técnica número 79 por haberles brindado las facilidades para que esta mañana puedan estar aquí en DGEST TV. Ya van para DGEST Radio, así que si quieren ustedes conocer un poquito más de ellos, váyanse para DGEST Radio para que sigan con la charla de los alumnos de la técnica número 79. Soy Ricardo Martínez, nos vamos, no sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que brinda para poder realizar estos programas educativos. Que tengan un excelente día. Continúa en DGEST TV y recuerda, DGEST TV, te ve aprendiendo. Nos vemos. Gracias, chicos.